Lo único que nosotros queremos es pues, legislar en el tema de la despenalización, que no se criminalice a las mujeres. Ya basta. Pese a estas protestas de grupos pro vida, el aborto ya es legal en Puebla. Intentaron impedir que los diputados locales discutieran la iniciativa que estuvo varios años congelada, pero hace unos minutos apenas el Congreso Estatal avaló modificaciones al Código Penal, con lo que se aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Es la entidad número 14 en hacerlo. Así iniciamos hoy, este lunes, Imagen Noticias. Acompáñanos. Ya pasan de las 2 de la tarde y de esto debe enterarse. Condena a Andrés Manuel López Obrador el atentado contra Donald Trump. Destacó que la violencia es injustificable, irracional e inhumana. Dijo que en la política puede haber adversarios a vencer, pero no enemigos a destruir. Así reprobó lo ocurrido el fin de semana. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Más adelante le tendré todos los detalles de este ataque, porque esta mañana ya comenzaron a reconocer que sí hubo fallas en el protocolo de seguridad, algo que vimos, pues notamos evidente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos más información un poco más adelante. Mientras tanto, vámonos a Veracruz. 7 estudiantes universitarios murieron ahogados este sábado. ¿Qué pasó? Según autoridades locales, venían de una fiesta e intentaron sacar una lancha del río Calzadas Coatzacoalcos, pero la corriente arrastró la camioneta en la que viajaban y provocó su caída. En Jalisco fue encontrada sin vida Paola Figueroa, una joven, la joven de 17 años que junto a su camioneta fue arrastrada por la corriente durante las lluvias torrenciales que cayeron en Zapopan el pasado 10 de julio. Aquí le contamos, al menos 135 brigadistas trabajaron en su búsqueda. Fue aquí sobre Camino al Tajo, en la colonia La Gigantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizada la menor. En el interior del cauce de lo que es el arroyo El Seco. Y ahí en Zapopan no ha dejado de llover. Este domingo, ayer, la corriente arrastró a otro hombre a bordo de su coche. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no acatar las recomendaciones, ¿no?, de la autoridad. Por fortuna, vecinos que vieron a este hombre se organizaron, le aventaron una cuerda, lograron rescatarlo. Así contó lo que le sucedió. Yo venía circulando, el carro se me empezó a levantar del agua, me lo aventó para adelante, me ayudaron, me aventaron una soga y me amarré el brazo y pues me tuve que salir por la ventana, brinqué y me jalaron. Él sí vivió para contarlo. En Zacatecas destituyen a 2 funcionarios del SEMEFO estatal porque encontraron en una morgue un joven buscado desde hace 8 meses por su mamá, Virginia Cruz, imagínese. En Imagen Noticias le presentamos este caso. La fiscalía indicó que ya se abrieron 2 investigaciones, una de carácter penal y otra administrativa. En Colima, funcionarios de la Secretaría de Salud cobran derecho de piso a los proveedores que ofrecen su servicio a la dependencia del gobierno de Indira Vizcaíno. A esto se le suman irregularidades y el desvío de recursos por 22 millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior. Es una cuestión, pues ya como un modus operandi de esta administración, el famoso moche, la negligencia, la corrupción, el nepotismo. Es una administración manchada de tantas cosas negativas. Y, a ver, ¿se acuerda de este sujeto? Iba así sonriente, risa y risa, luego de robar un vehículo en junio de 2023 en Naucalpan, en el Estado de México. Vean. Y nos cruzamos. ¿Qué pasó? Que ya chingó tu madre. No, ya se la está comiendo bien, cara. Adiós, sonrisa, porque se queda en prisión, ¿eh? Ya iniciamos Imagen Noticias. Gracias por estar con nosotros esta tarde de lunes. Gracias por estar acá con nosotros en el 3.1 de Imagen Televisión. Hacemos una breve pausa y regresamos con toda la información de lleno.
Ya estamos de regreso. Gracias por todos los mensajes que me hicieron llegar a través de las redes sociales en estas semanas de vacaciones. De verdad, muchísimas gracias. Y ahí estamos ya, activos, esperando a su participación y que comente las notas que aquí le vamos presentando. Cada reporte se va subiendo ahí al momento a nuestras redes. Y mire, se queda en prisión, ya lo adelantábamos. El presunto feminicida, este otro caso de Paola Andrea, que ya fue vinculado a proceso. Pero escuche qué fue lo que le dijo el juez durante su audiencia y ahorita platicamos. A pesar de que usted está detenido, usted tiene una bendición. Respira, la joven Paola. Este fue el argumento con el que fue vinculado a proceso Sergio Daniel N. por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravados presuntamente cometidos contra Paola Andrea Bañuelos Flores el pasado 8 de julio. Ella abordó el vehículo de Sergio Daniel tras salir de un bar en Mexicali, Baja California. Además de ser privada de su libertad, Paola fue despojada de su celular, abusada sexualmente, agredida a golpes y estrangulada. Su cuerpo fue abandonado en un terreno ejidal en Mexicali. De desprecio al respeto a la vida, el respeto a la mujer, que a mí me genera una claridad que hay un acto de superioridad y por lo tanto se causa una indefensión en la víctima. ¿Se agrava esto? Del feminicidio por dejar el mundo a los abogados, es asegurar que nadie la pueda ayudar y que nadie la pueda defender. La fiscalía hizo una revelación que sorprendió a todos. Una testigo protegida declaró que el 8 de julio, apenas una hora antes de que Paola Andrea pidiera el servicio por aplicación, ella abordó el taxi de Sergio Daniel N. Camino a su casa, él le hizo preguntas incómodas, la acosó e incluso, al llegar a su destino, la quería obligar a salir con él y la sujetó del brazo. Ella forcejeó y logró correr a su domicilio. Luego, él le mandó mensajes hostigantes. Casi enseguida, el conductor aceptó el viaje que solicitó Paola Andrea y nadie más la volvió a ver. La madre del presunto feminicida dijo que entregaron a su hijo para que respondiera ante la justicia. Mi hijo, que yo haya escuchado, él nunca ha dicho que es inocente o es culpable. Todo eso, la ley es la que va a decidir. Durante la audiencia, Sergio Daniel, quien fue trasladado de Sonora a Mexicali el viernes pasado, no mostró expresión alguna y con la vista en alto guardó silencio. Al salir, su padre argumentó que no hay claridad en la investigación. Si la mató, como ellos dicen, en una parte que duró como una hora, debe haber evidencia porque dicen que fue golpeada, que tuvo, no sé si cortada, en el carro debe haber evidencia de sangre o algo de la muchacha. La autoridad tendrá un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación. La familia de Paola Andrea estuvo ausente durante esta audiencia, pues al mismo tiempo le daban el último adiós en una ceremonia privada. Para Imagen con Información, de Maite López. ¿Cómo es que trabajan estas plataformas? ¿Cómo deciden quién sí es apto para conducir un vehículo de ellos y quién no? Hay algunas pruebas como las que les hacen, por ejemplo, a los policías, se me ocurre, de control y confianza. Pues debería, ¿no? Porque no es el único caso, ¿eh? Y, ojo, dejar muy en claro, aquí la única víctima fue ella, fue Paola. Porque empiezan a decir, ¿pero por qué se fue de fiesta sola? ¿Pero por qué iba vestida de tal o cual manera? ¿Por qué abordó una unidad de transporte de estas? No, no, señoras y señores, el culpable o el presunto culpable hasta este momento está ahí. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. No podemos violar la presunción de inocencia y sobre todo porque él no se ha declarado como tal, como culpable. Pero bueno, las autoridades ya tendrían que tomar cartas en el asunto porque nos siguen matando, nos siguen asesinando. 10 de nosotras han muerto en lo que va del año. Diariamente 10 mujeres son asesinadas aquí en México. Otro feminicidio, vamos con otro feminicidio más, por el que exigen justicia, es el de Milagros. Este es en Guanajuato. Este sucedió en Guanajuato. Ella fue asesinada el 10 de agosto del año pasado, justo el día de su cumpleaños. Aquí le informé esa lamentable noticia. Se dirigía a su trabajo cuando un hombre la interceptó en la calle. ¿Se acuerda que la empezó a apuñalar con todo de manera repetida? Fue grabado esto por una cámara de seguridad, unas imágenes muy fuertes que le presentamos en aquel momento, y eso permitió identificar al atacante y arrestarlo un día después. Familiares y activistas marcharon ayer en protesta porque se ha venido aplazando la sentencia del detenido, quien confesó el delito. Además, están inconformes porque podría recibir una pena más baja por aceptar su culpabilidad. Estamos hablando de un máximo de 20 años. Queremos seguir recordando a mi hermana. Pues fue un caso que no se olvida, nunca lo vamos a olvidar. Y pedir a la autoridad
que se castigue este feminicidio, que no quede impune, porque entonces el mensaje que se manda a la población es que cualquier persona nos puede quitar la vida y no pasa nada. Una más, una víctima de feminicidio más en nuestro país y esperando la justicia. Mire, le cuento, esta mañana el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos admitió un fallo en el protocolo de seguridad por el atentado que sufrió Donald Trump. Este ataque que ocurrió el sábado, usted lo sabe, no ha parado de generar reacciones. Vea nada más qué fue lo que sucedió. Es el momento en que Donald Trump fue blanco de un intento de asesinato. Daba un discurso durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando sonó una ráfaga de disparos. El tiroteo desató el pánico entre los asistentes. Tras las detonaciones, Trump se tocó la oreja derecha y se tiró al suelo. Eran las 6 de la tarde con 11 minutos, hora local. De inmediato, agentes del servicio secreto lo rodearon con sus cuerpos como un escudo. En esos momentos de confusión y ante la multitud, Trump, con algunas manchas de sangre en la camisa, levantó el puño de manera desafiante. Al final, su equipo de seguridad lo subió a una camioneta y lo trasladó a un hospital. En tanto, el autor de los disparos fue abatido en los primeros segundos por un francotirador. Estaba armado con un rifle de asalto AR-15 fuera del área acordonada del mitin, en un techo a unos 200 metros del escenario. Then I heard the shots, and then all of a sudden somebody hollers, "Get down on the ground," and everybody's going down on the ground as low as they can get. El saldo fue de un hombre muerto y dos heridos, que están internados y estables. Los tres eran asistentes al mitin. La víctima mortal era un ex jefe de bomberos llamado Cory Comperatore, de 50 años y padre de dos hijas. Momentos después del ataque, en su red social Truth, Donald Trump escribió: "Escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel." Sus simpatizantes reaccionaron tras el atentado. It's just gonna drive people to even be more for him. I feel like they don't want him. They don't want this man to be president because he's trying his hardest to save America. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó de forma clara el ataque. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Líderes alrededor del mundo no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo a Trump y rechazo a la violencia. Con el paso de las horas se conocieron los primeros datos sobre el atacante. Fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Pensilvania. Además del rifle de asalto, tenía artefactos que fueron asegurados por el escuadrón antiexplosivos. Excompañeros de escuela lo describieron como solitario y víctima de bullying. El FBI, que está a cargo de la investigación, considera el ataque como un potencial acto de terrorismo doméstico. Pero el móvil no está claro, como tampoco la ideología de Crooks. Estaba registrado como votante republicano, aunque en su adolescencia donó $15 a un grupo progresista. Después de ser atendido y dado de alta, Trump se trasladó a Nueva Jersey en su avión privado y se mostró con buen ánimo. El domingo por la mañana publicó que solo Dios impidió lo impensable y que nada hay que temer. También confirmó su asistencia a la Convención Nacional del Partido Republicano que inicia hoy en Wisconsin, en la que será nombrado oficialmente como candidato presidencial. Este atentado es uno más en una larga lista de ataques contra políticos en Estados Unidos que se remontan al siglo XIX, con la muerte de Abraham Lincoln, el homicidio de John F. Kennedy en 1963. Los dos ataques fallidos contra Gerald Ford en 1975 y el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981. Para Imagen, Marcos Carrasco. Mucho se ha especulado sobre este ataque, que si actuado, que si fingido, que si pactado, que si no. Lo cierto es que Donald Trump sigue ganando terreno, terreno. Como escuchamos, la Convención Nacional Republicana arrancó hoy y no perdió el tiempo. Hace unos minutos apenas los delegados votaron ya por Donald Trump de manera unánime. Así pues, oficialmente ya Trump es el candidato presidencial. Además, su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente será el senador por Ohio, James David Vance.
Y al parecer, como le digo, ganando terreno. Es un buen día para Trump. Una jueza federal desechó el juicio en su contra por el robo de documentos clasificados porque consideró ilegal el nombramiento del fiscal especial. Banco Multiva presenta. ¿Y qué cree? Este atentado ya ha tenido repercusiones en el ámbito económico también. ¿No es así, mi querido Rodrigo Pacheco? ¿Cómo estás? Así es, mi querida Cristal, qué gusto saludarte. Y sí, igual. Justo, ¿cuál es el impacto del atentado en contra de Donald Trump en términos de México? Uno de los efectos del incidente es que se incrementaron las posibilidades en las casas de apuestas de que Donald Trump gane las elecciones el próximo 5 de noviembre. Durante la tarde del sábado y el domingo, el tipo de cambio peso dólar no se movió significativamente. De haber sido exitoso el atentado, habría generado una enorme incertidumbre que, obviamente, como siempre que hay escenarios de mucho miedo, el dólar se aprecia, los mercados se habrían ido negativos, pero no. En la jornada de hoy, de hecho, los mercados estuvieron positivos porque se piensa que Trump es pro mercado y por eso están avanzando fuerte. El tipo de cambio en México se interpretó como que Donald Trump, que viene con una agenda de aplicar aranceles muy fuerte, pues el peso se depreció 0.80%, llegó a estar depreciado un poco más de 1%, cierra el dólar interbancario en 17.76 pesos. Por otro lado, es posible que usted haya recibido un correo electrónico de Ticketmaster en los últimos días informándole que alguien tuvo acceso a su base de datos en la nube. La información comprometida, nos dice Ticketmaster, podría incluir su nombre, información básica de contacto, así como información de tarjetas de pago, números de tarjeta de crédito y débito cifrados y fechas de vencimiento. O sea, le pueden hacer un fraude. Recomendaron mantenerse alerta y tomar medidas para protegerse en contra del robo de identidad y fraude, así como monitorear las cuentas y estados de cuenta, informes de crédito gratuito. O sea, básicamente, cuídese mucho, es lo que dice Ticketmaster, porque ya nos hackearon. La verdad es que está terrible. La Profeco solicitó información a esta compañía, Ticketmaster, para saber más del ataque que impactó a más de 500 millones de clientes en todo el mundo y obviamente eso incluye a los mexicanos, porque seguramente como a mí nos llegó un correo diciéndole pues récele básicamente porque no hay mucha solución. Digo, siempre hay medidas para estar atentos a que no le hagan un nuevo robo de identidad y fraude cibernético. Obviamente hay que tener muy claros los passwords, que no sean simples, y estar atentos a pues cambios en el historial de crédito. ¿Voy a mi sucursal bancaria mejor, Pacheco? Pues no, porque ¿no? En el banco no te van a decir gran cosa. Más bien, sí estar muy atento, sobre todo que hoy con la parte digital ya puedes más o menos darte cuenta qué está pasando con tu cuenta. Bloquear, desbloquear tu tarjeta de crédito, por ejemplo, o débito, es siempre buena idea. Los burós de créditos ayudan a detectar cuando alguien hizo una solicitud de crédito que tú no hiciste. Aguas entonces, precaución. Sí. Gracias. Gracias. Banco Multiva presentó. Fíjese que hace un par de días se conmemoró el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Según datos de la OMS, el TDAH es una condición mental presente en el 4% de la población mundial. Por desgracia, hay muchos mitos sobre esta condición mental. Algunas personas piensan que como sus hijos son pequeños, no pueden tenerlo, o que solo es pereza, que es mal comportamiento, que son niñas y niños difíciles, que les falta disciplina, etcétera. Para aclarar estos y otros mitos, saludo con muchísimo gusto al doctor Alfonso Tonatiuh Duarte Ojeda, del área de psiquiatría en el Hospital Ángeles Mosel. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre es bien y encantada de tenerlo por acá, doctor. Siempre es TDAH, la H siempre va al final, es decir, siempre está asociado con la hiperactividad también, el déficit de atención. Sí, este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo que sus síntomas principales son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Sin embargo, sí puede haber casos particulares en los que lo que más destaca sería la inatención y la impulsividad o hiperactividad sea un poco menor o al revés. Ay, entonces por eso es pues muy importante ir con un especialista, ¿no? Para que diagnostiquen a nuestros hijos. Es decir, si estamos viendo que son mal portados, como veíamos ahorita, ¿no? Que nos los reportan en la escuela y demás, que no ponen atención, ahí vamos con el especialista. Sí, es un padecimiento que muchas veces los maestros son los primeros que llegan como a hacer la observación y la recomendación. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces, pues por la mala información, como decías, de los mitos, pues solicitan estudios que no son completamente necesarios. ¿Cómo es un estudio para diagnosticar el TDAH? Pues el diagnóstico es a través de una valoración, como comentabas. Ya puede ser por un psicólogo, un psiquiatra infantil y de la adolescencia o un neuropediatra principalmente.
No hay un estudio de laboratorio o de imagen que lo pueda diagnosticar, sino es a través de la valoración y los criterios diagnósticos. Pues vamos entonces a atender a nuestros hijos. Se nos termina el tiempo, doctor, pero muy interesante tema, y vamos al especialista, sobre todo ahí en el Hospital Ángeles Mosel. Gracias, doctor. Los esperamos. Vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Imagen Noticias. Lluvias, inundaciones que no paran el fin de semana, ya verá. Son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En el Estado de México vinculan a proceso a Luis Alberto por el homicidio calificado de un adolescente de 17 años en la autopista México-Pachuca. Aquí hemos dado seguimiento a este caso. Califican como positivo el Plan Nacional de Infraestructura Aeroportuaria de Claudia Sheinbaum. Especialistas afirman que fortalecerá el aeropuerto capitalino y mejorará la conectividad del AIFA, además de que se ampliarán otras terminales aéreas. Atraerá a la Fiscalía General de la República el caso de la niña de 9 años asesinada en San Luis Potosí. Dos elementos de la Guardia Nacional son señalados como presuntos responsables, quienes se dieron a la fuga en ese momento. En la Ciudad de México, un motociclista invadió el carril del Metrobús en Insurgentes y San Cosme, provocando que una unidad de la línea 1 frenara de emergencia. Esto dejó 12 pasajeros lesionados. Y ahora, vámonos contigo, mi querida Adriana Treviño, ¿qué nos cuentas de nuestro planeta? Y el pronóstico de lluvias continúa en gran parte de nuestro país por bajas presiones y el ingreso de una nueva onda tropical por el sureste. Las más fuertes se esperan en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Y ojo en estos dos últimos estados, ya que mañana se incrementarán aún más las lluvias, así que muchísima precaución. En la ráfaga de hoy, la madrugada de ayer, 14 de julio, se vio al Popocatépetl sacando humaredas. Se reportan 8 exhalaciones en las últimas 24 horas y el volcán se encuentra en alerta amarillo fase 2. El Centro Nacional de Prevención de Desastres pide respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter. Hasta aquí la información de nuestro planeta, Cristal. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Adri. Y mire, hace unos minutos recordamos a este ladrón que se reía así plácidamente, tranquilamente, celebraba con el compañero, ¿no?, de atraco. Cometieron un asalto. Y le tengo noticias. Ya se le borró la sonrisa a este señor. Y es que fue condenado a 20 años y 4 meses de prisión por el robo con violencia del vehículo. Omar Lenin fue identificado y detenido en septiembre del año pasado gracias a un video grabado por la cámara del auto que robó, bien por la autoridad. Y también en el Estado de México condenan a 11 años de cárcel a Nancy Rodríguez por robo con violencia. Véala en la foto. No, parecía que iba preparada, ¿no?, para la fotografía de la detención. Aquí le informamos, pues, que fue detenida con todo y el vestido de novia en diciembre de 2023 en Villa Guerrero, donde estaba, pues, a punto de casarse, ¿se acuerda?, con el ratón, nada más y nada menos que integrante de un grupo criminal de Michoacán. Fue detenida, le tuvimos el reporte en aquel momento de lo que había sucedido y esta es la actualización. Vaya, ahí está la fotografía del momento de la detención. Y mire, falta poco para que reabra el registro de la pensión del bienestar para adultos mayores. Así que atención, porque con esta, las personas de 65 años o más que estén dados de alta van a recibir 6,000 pesos bimestrales en el segundo semestre de 2024. Los módulos de atención se publicarán en la página del bienestar. Para el registro necesitan el acta de nacimiento, su CURP, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. 15 días después de ser ingresados al padrón, les va a llegar un mensaje de texto para ir a recoger la tarjeta del bienestar. Solamente le van a pedir una identificación oficial con foto y copia. El primer depósito se hará 15 días después de recibir la tarjeta. Claudia Sheinbaum anunció que las mujeres indígenas de 60 a 64 años serán las primeras en recibir el apoyo económico que prometió durante su campaña. La virtual presidenta electa afirmó que su gobierno dará prioridad a este sector de la población, tal como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador con la pensión para adultos mayores. Escuche. Son alrededor de 3 millones de mujeres. En cualquiera de los dos casos, que sea por situación económica, por edad, que definamos el inicio en el 2025, todas las mujeres indígenas de 60 a 64 tendrían. Y vea nada más lo que sucedió esta madrugada. Tres sujetos asesinaron a un policía. Fue en el centro de transferencia de Cuernavaca, en Morelos. Ahí tenemos las imágenes. Observen, uno de los agresores llega al lugar a insultar y a dispararle al elemento.
poco después sus acompañantes hacen lo mismo para luego huir del sitio y bueno, aún no hay detenidos por estos hechos. Vamos a ver ahora qué tan sabrosa se pone la información en De Primera Mano. Mi querido Lalo, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ya extrañándote. Qué yo bueno también. Que estás de regreso. Sabes que te amamos. Y oye, te voy a contar. Mira, es cierto que Juan Osorio le está poniendo el pie a su competencia, o sea, perfume de gardenia. Bueno, pues el productor ya dio la cara ante las acusaciones. ¿Qué dijo? Pues te lo voy a decir aquí a las 3 de la tarde. De Primera Mano, Cristal. Se pone bueno el chisme y no les creas a estos compañeros que andan inventándome vacaciones raras. Dicen que andaba con el choker por allá, imagínate. Llevados. Y yo tengo otros datos, hermana, espero que no. No, para nada. Nada de eso. Gracias, abrazo. Cuídate, nos vemos a las 3. Te extrañé, besos. Yo más. Y mire, luego de lujosas fiestas previas, ¿se acuerda? Aquí le presentamos un avance de esto. Una de tantas fiestas, esta pareja millonaria conformada por Ananti Radical. Por fin se casaron. Aquí le conté que gastaron millones de dólares, ¿se acuerda? Para tener artistas como, por ejemplo, Katy Perry, Justin Bieber, son de los que me estoy acordando ahorita. Pues mire ahora la culminación de esta celebración. Ahora sí, el bodorrio, el bueno. Es la fiesta del año. Se trata de la boda entre los millonarios Anat Ambani y Radhika Merchant. La boda de Anat Ambani y Radhika Merchant puede convertirse en una de las uniones más caras de la historia. Celebrada este fin de semana en Mumbai, con más de 2.000 invitados, la unión matrimonial estuvo rodeada de lujos. La novia lució diseños de Versace y Dolce & Gabbana, mientras que el novio portó lujosos broches con diamantes de 50 quilates. Para los invitados hubo una alfombra roja, aviones privados, autos de lujo, maquilladores y chefs particulares. Las nupcias contaron con la construcción de un palacio de cristal, la creación de 60 figuras de animales hechos con flores y un espectáculo de luces con 5.000 drones. La pareja se conoció en 2017 y se comprometieron en 2023. Él es hijo menor de Mukesh Ambani, el 11º hombre más rico del mundo y el más rico de Asia. Ella, hija del magnate farmacéutico Viren Merchant. A la fastuosa boda de 3 días, le antecedieron 14 eventos prematrimoniales, realizados durante 7 meses, entre los que destacaron un crucero por el Mediterráneo y las presentaciones de Rihanna y Justin Bieber. Diversos fueron los invitados a esta excéntrica unión, celebridades como Kim y Khloe Kardashian, John Cena, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, Nick Jonas y Priyanka Chopra, y los ex primeros ministros Boris Johnson y Tony Blair. Uno de los cantantes que amenizó el evento fue el puertorriqueño Luis Fonsi. Según el diario británico The Guardian, las fiestas previas a las nupcias, junto a la boda de 3 días, suman un costo de 600 millones de dólares. La lujosa boda contrasta con la pobreza generalizada en el país más poblado del mundo, razón que les ha generado diversas críticas, las cuales no han disminuido pese a sus actos de caridad. La boda de Anat Ambani y Radhika Merchant puede convertirse en una de las uniones más caras de la historia, donde la extravagancia, el lujo y el poder se vuelven la cara más visible de esta historia de amor. Para Imagen, Arely Rosas. No, pues imagínese cuánto ganan, ¿no? Para hacer una boda de esta magnitud y las fiestas también que fueron antes de la boda, pero bueno. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Las extrañé! ¡Te habíamos extrañado! Yo también. ¡Pura mujer!